estamos, este que es el primer punto, ¿no? Esta es la Peña La Atalaya, sí. Y esto lo hemos elegido como primer punto porque se puede explicar muy bien el paisaje. Mira, ¿veis allí donde está aquel techo? Es donde está la pequeña corta que hemos limpiado. Uh-huh. Allí vamos a ir, allí. Entonces aquí, ¿veis qué bien se ve? Se ve estupendamente qué tipo de paisaje es el que está en los laterales de los arribes del Duero. Lo veis con claridad, ¿no? Veis cómo está formado por una serie de afloramientos graníticos, que es donde están los filones de cuarzo que van a explotar, a los cuales se asocia el oro y que van a explotar los romanos. Son filones de cuarzo muy alterados. En parte, eso que veis ahí es un pequeño corte hecho en la roca para extraer ese filón. En esencia se hacían con instrumentos convencionales, igual que se hace en la actualidad, con picos, con martillos, con cuñas, es decir, como se hace la minería de rapiña, la minería modesta, digamos, como explotaban el wolframio hace poco en Zamora, igual. Se ven las granitas, se ve el tipo de vegetación que hay, como se trata de una vegetación, pues, generalmente de monte bajo, ¿lo veis? Formado por encinares, por retama, por jara, por un poquito de esparto, por este tipo de eso. Y se ven muy bien también las mangas, ¿veis? Eso es una manga tradicional. ¿Lo veis? ¿Veis por qué lo destinaban, lo dejaban para el ganado? Porque son las zonas más húmedas de todo el entorno y donde la hierba se mantiene más tiempo. Se ven también muy bien las estructuras de las cortinas, es decir, la cortina, ya sabéis que es tanto la cerca que delimita un terreno como el propio terreno delimitado. Son las dos cosas. Que antiguamente, no me acuerdo desde cuándo, incluso seguramente desde el siglo XVI ya, era imprescindible vallar para, digamos, para dar testimonio de signo de propiedad. Si no lo vallabas es como si no lo tuvieses. Por eso hay tantas cortinas. Y después se ve aquí a nuestro pie el arroyo de la Fuente de la Raya. El arroyo de la Fuente de la Raya que articula, es el arroyo que articula toda la zona minera y que seguramente utilizaron los propios romanos para ir descubriendo dónde estaban los yacimientos. Es decir, ellos, como dice Plinio el Viejo, iban subiendo por los ríos e iban bateando, ¿sabéis lo que es batear, no? Uh-huh. Iban bateando y iban viendo a ver dónde había oro y dónde no había oro. Según viesen que había oro o que no había oro, pues tenían un indicio de dónde estaba el origen de ese oro. Yeah. Eso nosotros lo hemos vuelto a hacer, haciendo un ejemplo de arqueología experimental. Y efectivamente, si lo haces, te lleva a los sitios donde realmente han explotado los romanos. Antes de la llegada de los romanos, los pueblos de aquí antes primitivos. Antes de la llegada de los romanos, estaban aquí en un yacimiento que está ahí, es en el yacimiento de Acigua Dueña, ahí había un poblado romano que también hemos investigado. Y curiosamente, dentro de ese poblado romano, hemos encontrado en una cabaña del siglo IV, III a.C., una pepita de oro. O sea, que ya los pueblos primitivos. Que ya los pueblos estaban preromanos bateaban, porque además, junto al arroyo que está donde está Acigua Dueña, que es donde desemboca Fuente la Raya, el arroyo este de aquí, ahí ya habíamos hecho previamente, antes de dejar el asentamiento de la Acigua Dueña, habíamos hecho un bateo, unos bateos, con un experto en bateos, evidentemente yo si me pongo a batear seguramente voy a perder la mitad del oro, pero conocemos a un experto bateador que nos hace de ayuda en estos casos, y habíamos bateado y habíamos sacado pepitas de oro, ¿ya? Es decir, que efectivamente, digamos que lo que cuenta Plinio de cómo hacían, cómo seguían ellos los cauces fluviales para ir descubriendo el mineral, o sea, donde se encontraba el origen de ese oro arrastrado por los torrentes y por los ríos, eso es verdad. O sea, realmente así se producía, o se podía producir. Evidentemente, el primer indicio podía ser la información que le facilitasen a los romanos las poblaciones locales. Unas poblaciones locales que luego eran las que trabajaban buscando el oro porque claro, aquí no había esclavos. Aquí no hay ningún esclavo. Aquí además tampoco, no es que no haya esclavo, es que ni siquiera hay aporte demográfico externo. Es decir, me explico, en la Bética, es decir, en la zona de Andalucía, en el Levante, vienen colonos itálicos, o sea, hay aporte demográfico externo, que realmente forman incluso unas clases dirigentes, independientemente de que son zonas mucho más avanzadas de las del noroeste,
y ya en época ibérica, antes de los romanos, son digamos, sociedades más evolucionadas, más complejas, más jerarquizadas, uh-huh. y tienen ya unas clases dirigentes más desarrolladas, que son las que después se integran dentro del mundo romano, uh-huh. en último término. Aquí no ocurría eso, no era una sociedad tan desarrollada. ¿Qué ocurre? Que entonces la mano de obra es la mano de obra indígena, pero a su vez también las clases dirigentes salen de las propias poblaciones indígenas. Y eso es lo que justifica que en estas zonas, en Villarviegua, en Pino del Oro, en Villalcampo, haya una gran concentración de inscripciones romanas, que no es normal, que hay mucho más que en otras zonas, no solamente de Zamora, sino de la península ibérica. ¿Qué es lo que hay? Una clase dirigente que es capaz, porque estas inscripciones son casi todas funerarias, que es capaz de hacerse, digamos, una tumba con su correspondiente lápida, como quien dice, puestos en términos actuales. Uh-huh. Eso no lo puede hacer cualquiera. Fijaros, evidentemente, a lo largo del tiempo, el granito lo han seguido utilizando, por ejemplo, para hacer las cortinas. Uh-huh. ¿Veis lo que es un corte fresco de granito? Esto está hecho no hace mucho tiempo, lo veis, se ve claramente. Y veis lo que es un corte consolidado, un corte antiguo, con su pátina y su musgo. Es decir, que ese tipo de elementos también nos sirven a nosotros para diferenciar hasta qué punto estamos ante una cosa hecha hace muy poco, o ante una cosa que a lo mejor ya lleva muchísimo tiempo hecha. ¿Qué ocurre? Que eso no podemos fecharlo. Es imposible fecharlo. Y después aquí lo que se ve también muy bien es cómo están los filones. Fijaros. Aquí veis, es en realidad, mirad cómo van los filones de cuarzo. Son cosas a veces centimétricas, lo veis, ¿no? ¿Veis el cuarzo ahí, no? Uh-huh. Esto es el cuarzo. Pues eso es lo más normal, lo que pasa es que aquí solo hay uno y por eso no está explotado, esto no merece la pena. Pero el tipo de filoncillos que explotaron los romanos a veces es de esta envergadura. Lo que pasa es que hay muchos más. Ahí, cuando lleguemos al siguiente punto, al punto número 2 de información, lo veremos con mayor claridad. Como hay esa especie de paso, hay un obstáculo para el agua. Entonces, tú imagínate que por aquí viene en invierno el agua con una cierta potencia y que ese agua lleva oro. Al llegar a este obstáculo, el oro, que pesa mucho, se decanta, mientras que lo que no pesa nada sigue su curso. Aquí sacamos una muestra, aquí te puedo asegurar que sacamos un saco de tierra y hay oro. Aquí. O sea, me he puesto contigo lo que quieras. Uh-huh. Y salen pepitas de oro. ¿Qué ocurre? Que no se ven. A la hora de sacar el oro, ¿cómo? Bueno, supongo que lo veremos después, pero sí ¿utilizaban el mercurio también para...? No hacía falta. Hay algunos sitios... No, ni más. De hecho, los romanos sabían que el mercurio amalgamaba el oro, es decir, lo cogía. Uh-huh. Pues sabían lo que era la amalgama, que es como se llama técnicamente ese procedimiento químico. Y sabían utilizarlo, por ejemplo, y Plinio lo dice, para recuperar, por ejemplo, el hilo de oro de tejidos, que los romanos ya tenían de ese tipo de cosas. Y también el dorado de algunas esculturas de bronce, que se doran con una especie de pan de oro, ¿no? Eso también lo recuperaban con el mercurio. Pero, sin embargo, cuando Plinio describe la minería de oro del noroeste, que tiene 4 páginas describiéndolas, no hace ninguna referencia a la amalgamación. Eso quiere decir que él, o quien le informó a él, no lo vio hacer. Lo cual no quiere decir que no se hiciese. Es más, nosotros en las médulas hemos hecho una especie de recogida de muestras en la zona para ver si podían utilizar el mercurio. Hemos visto que en las médulas, en determinadas zonas donde se hizo una explotación selectiva, donde era más rico, el yacimiento, ahí pudieron explotar, utilizar mercurio. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de mercurio en el suelo. ¿Eso cómo lo sabes? Pues haciendo un muestreo de lo que es el fondo regional, que es como se llama la cosa, de lo que es el fondo regional de mercurio, tomas muestras en zonas que no hayan sido minadas,
ves cuánto mercurio hay de forma natural, tomas las muestras en la zona donde está la mina y si hay más es que lo utilizaban. Pudieron utilizarlo. Pero no es seguro. De todas formas, el procedimiento es tan sencillo. O sea, mercurio en España tenían los romanos. ¿Por qué? Porque están las minas de Almadén, que han sido las más importantes de Europa hasta anteayer. ¿Eh? Mercurio tenían. Sabían cómo se utilizaba el procedimiento. Ahora, tampoco es una cosa muy esencial para la explotación minera, porque aquí, una vez que tienes el concentrado a la batea, una vez que has concentrado el oro en el fondo de la batea, que ahora veremos ahí unas fotografías, ya tienes el oro. Ese oro después ya lo puedes llevar prácticamente para fundir. O sea, que no sería polvillo, serían directamente... Sí, es polvillo, pero es que lo ves. Ves en el fondo de la batea, que se ve muy mal, pero ves cómo se ven las partículas de oro cuando están concentradas. O sea, no hay ningún problema. Y ver las partículas de oro una vez analizadas por nosotros para medir cuánto tamaño tienen, saber cuántas pepitas podían sacar por cada 100 kilogramos. Es decir, después nosotros hacemos un estudio para intentar objetivar, es decir en cantidad cuál es el número de pepitas que podían reconocer visualmente, a simple vista. Las pepitas se ven cuando tienen 100 micras, está estipulado ya, o sea, una partícula de oro de 100 micras, es decir, de 0,01 milímetro se ve. A partir de 100 micras se ve, si es más pequeña no se ve. Entonces nosotros las miramos en el binocular, evidentemente los romanos no tenían binocular, no tenían microscopio, las miramos en el binocular y contamos cuántas se ven de la muestra que hemos sacado. Le aplicamos eso a 100 kilogramos, o sea, una muestra que fuese de 100 kilogramos, para compararla con las demás, o sea, en todos los sitios damos por hecho que se han sacado 100 kilogramos, y vemos cuántas pepitas se podían reconocer por cada 100 kilogramos. Y entonces sabemos cuáles son las zonas, en qué zonas, podían encontrar más oro y donde menos. ¿Eran ricos estos yacimientos del entorno? Eran relativamente ricos. Aquí se han dado valores hasta de 36 gramos metro cúbico, que es una barbaridad. Pero eso puede ser totalmente puntual. Es decir, el problema de analizar la riqueza en oro es la muestra. Tú, para el oro, digamos, está distribuido en toda la masa, muy uniforme, pero digo en toda la masa, en todo el yacimiento, pero puntualmente de forma muy errática. Es decir, que puedes tener concentraciones puntuales muy importantes de oro. Pero claro, a ti no te interesa saber cuánto puede haber en 3 kilos. Lo que te interesa saber es cuánto puede haber en toda esa trinchera que han explotado. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues prácticamente analizar una cantidad equivalente a toda esa trinchera. Si no, no lo puedes ver. Bueno, y aquí vais a ver cómo explotaban. Esto estaba antes como aquellos que hemos visto en la Peña de Atalaya. ¿Lo ves? Esto lo hemos vaciado. ¿Lo veis que tiene una cierta profundidad? Y ahí, evidentemente, aparece enseguida el nivel freático. Es decir, hay agua natural y se va acumulando. ¿Veis los filones? O sea, si os fijáis, mira aquí. Mira, aquí puedes ver cómo veían ellos en superficie el filón. Se ve estupendamente. Míralo. Ellos lo que veían es estas huellas de cuarzo. ¿Lo ves? Eso es el filón, ¿lo ves, no? Esto. Eso es el filón, ¿lo ves, no? Claramente. Pero hay más, no solamente hay ese. Aquí viene otro filón, ahí va otro filón, es decir, aquí hay un cruce de filones que es lo que explotaron ellos. Pero lo que hacen es prácticamente aprovechar, veis que la roca está superfracturada, pero está superfracturada, ten cuidado, está superfracturada de forma natural, por fisuras naturales. ¿Qué es lo que tú, o sea, tú piensas? Tú imagínate que quieres sacar eso que ves ahí enfrente. Metes una cuña en un lado, metes una cuña en el otro, coges una palanca y haces ¡cat! Y te sale. Es decir, es relativamente fácil. Por eso, muchas veces, ni siquiera se ven las marcas de picado. Porque a veces no es el pico lo que más utilizan, sino la cuña, la palanca, etcétera, etcétera. Revientan la roca. Exactamente. Y lo sacan. Eso es. Una vez que sacan el mineral, ¿qué hacen? Pues lo explica muy bien, muy claramente Plinio. Una vez que sacan el mineral, lo que hacen es tostarlo, es decir, ponerlo como si fuese en una pira, ¿tú sabes las piras de carbón? Pues algo parecido, es decir, ponen cuarzo con combustible, o sea, el mineral seleccionado lo ponen en una pira,
¿Y qué hacen? Que se tueste. ¿Y qué hacen con eso? Oxidar el mineral, porque el mineral ya muchas veces es arsénico. Uh-huh. Y eso es muy, para la extracción del oro es muy, muy malo. Arsénico, azufre. Entonces lo tuestan, lo oxidan, lo machacan, lo lavan y después ya lo llevan a los morteros, donde lo muelen hasta dejarlo reducido, según Plinio, al tamaño de la harina. Es decir, el mineral tienen que reducirlo prácticamente a una harina. Y de ahí ya pueden llevarlo a la batea y batear y que las partículas de oro salgan. Este es el granito, donde aparecen los filones. El oro va, digamos, en las salabandas. Entre los dos. Exactamente, generalmente va entre los dos. En unas zonas que están ligeramente oxidadas. ¿Lo ves? Ahí podría haber oro. Que podría, teóricamente podría haberlo ahí. Claro, sería una... Tú, evidentemente, no lo vas, ni tú ni yo vamos a verlo. ¿Por qué? Porque es un submicroscópico prácticamente. Es solamente convertido en polvo de oro, es decir, convertido el mineral que puede llevar el oro en polvo, es posible batearlo y por gravedad, es decir, la partícula de oro, el oro tiene una densidad 19, uh-huh. mientras que el cuarzo puede tener, y el esquisto puede tener 7 o 8, una cosa así, o, no, perdón, 2,7, 2,8, 2,9, o sea, la diferencia es muy grande. La partícula de oro siempre se va a caer, uh-huh. se va a quedar en el fondo de la batea, mientras que el resto va a quedar flotando, como quien dice. ¿No ves? Ahí es donde iría el oro. ¿Esto qué son? Se llaman cazoletas, o lo llaman por aquí cazoletas. Entonces aquí, con la piedra, una piedra, a ser posible, hemos encontrado algunos restos de piedras sueltas, generalmente cantos rodados, de cuarcita, o sea, material duro, en el entorno que pudieron ser utilizados y que estaban tirados por ahí, pero que se tienen huellas de haber sido utilizados para triturar el mineral sobre estos morteros o molinos. No son molinos manuales, sí. Igual esto que los molinos si fuera, barquiformes prehistóricos. Como si fuera un lavadero y arriba y abajo. Exactamente. Es más, si te fijas ahora, porque no, si te fijas te lo ves muy bien, mira. Si te agachas un poquito aquí, verás las estrías. ¿Lo ves? Uh-huh. ¿Ves las estrías? Mira, esto es un movimiento de vaivén, ¿eh? Aquí también se ven, ¿lo veis ahí, no? Y estas hechas con un rasante, hay unas fotografías ahí en la guía y en el libro ese que tú has visto, donde se ven muy claramente las estrías de cómo se ha estado ahí machacando mineral duro. Entonces, como tenían estos canchales, pues lo podían hacer perfectamente. Hay otras zonas del noroeste de la península ibérica donde lo que tienen son unos dispositivos de molinos móviles sobre piedras también de granito, pero que machacan en el sentido vertical. Y si os fijáis, aquí hay otra cosa, si no os habéis fijado. Los puntitos. Estos agujericos. ¿Estos qué son? Estos son hoyos de poste. ¿Para qué? Por lo menos algunos. ¿Lo ves? Ahí puedes poner una estaca, calzarla con cuñas, ¿eh? Uh-huh. Una pequeña estaca, ¿y qué hacer? ¿Qué puedes hacer? Una especie de tenderete. ¿Para qué? Para proteger esto. Para poder trabajar cómodamente ahí. ¿Lo ves? O sea, si no, no tiene sentido. Sí, sí. Porque además, si te fijas, están alineados. ¿Lo ves? Es decir, aquí tú imagínate que tienen un chambaito apoyado en las propias rocas. Aquella roca está rota, si te fijas, uh-huh. en la época posterior. Entonces están debajo de esta visera y vamos a ver otras zonas donde también utilizan las viseras para sí. Poner este tipo de estructuras. Entonces, esto fue lo primero que yo vi. Yo en realidad lo primero que vi fue esto de aquí. Estas cosas de por aquí y claro, que es lo mismo, lo veis, ¿no? Uh-huh. Solo que está menos profundizado. Por las razones que fuese, porque aquello ya estaba desgastado y habían empezado a trabajar aquí, por lo que fuese. Entonces yo cuando lo ves así a primera vista, pues dices, bueno, sí, parece artificial, pero no seguro. Ahora, cuando ves eso ya, no hay duda. Además ¿ves? Hay varios. ¿Eh? Hay varios por todas partes. Sí, sí, no, ahora iremos a uno precioso que tiene más de 50. Hay sitios donde hay 60, 70 cazoletas. Siempre estaban las cazoletas al en lado. En batería. ¿Y al lado de donde extraían o rompían la roca es que o no realidad, tiene nada que ver? No, sí. Pero es que en realidad, si te fijas en la zona es una zona relativamente pequeña. Es decir, coger un saco del mineral ya triturado, machacado, y traértelo aquí, o llevarlo al siguiente punto, que vamos a ir ahora, tarda 5 minutos, ¿no? O sea, ¿no? Pero vamos, generalmente siempre, al lado de donde hay una trinchera o una corta, siempre hay alguna cazoleta. Siempre.
todos los sitios donde hay cortas hay cazoletas. El proceso ya lo hemos visto, es decir, cómo venían por el río, descubrían a la batea lo que había, se venían a las zonas donde estaban los filones, descubrían los filones porque aparecen en superficie, zonas blancas, en algunas zonas de una forma mucho más evidente que ahí, lo excavan mediante cuñas, palancas, martillos, pues como los instrumentos que hay en la actualidad, lo machacan, incluso lo tuestan, que es el único la única parte del proceso que no podemos documentar porque es muy difícil, y una vez machacado y triturado lo traen a los molinos y los muelen hasta dejarlo reducido a harina. Esa harina de oro, ¿qué hacen? La cogen en sacos, se la llevan a una charca y la batean. Y ahí ya tienen el concentrado. ¿Y de ahí dónde va? De ahí iría ya, bajo control del Estado romano, a las cecas imperiales. Y esa es una reconstrucción prácticamente hecha sobre lo que hemos estado viendo, ¿lo ves? Pero vamos, aquí ves también cómo harían, más o menos. Y ahí también hay... Claro. Ahí las correspondientes cazoletas. Ahí lo veis. La palla en este abrigo, que evidentemente está muy bien, porque efectivamente abriga mucho. Aquí, vamos, que trabajar a la sombra. Claro, bueno, a la sombra o libres de lluvia. De lluvia, sí. Claro. Imaginaos que cojan un meño como este y se ponen a triturarlo ahí. Este es un canto rodado que evidentemente no es de aquí. Esto lo han tenido que traer del arroyo de Fuente de la Raya. Pero también hemos visto molederas, es decir, la moledera es lo que sirve para moler. La moledera también hemos visto, hemos encontrado algunas con marcas de granito. O sea, que se están hechas en granito, no tiene por qué ser siempre cuarcita. Puede ser también granito. Y ya veis el... Es nuevamente lo mismo. Veis cómo a veces, por ejemplo, aquí veis que había una originariamente ahí, ¿lo ves? Y después han excavado otra más profunda. A veces hay superposiciones, a veces hay pequeños sitios donde es posible que machacasen fragmentos de mineral que se les resistían o que eran más duros, es en esa especie de pequeños agujeritos. Cuando están aislados, cuando no están aislados, ahora veremos uno claramente donde veréis los hoyos de poste. ¿Qué os parece? Esta, en parte, la pusimos al descubierto nosotros. Es decir, de estas se veían, no sé si te fijas, por la pátina. ¿No ves que aquella de allí tiene una pátina distinta que esta de aquí? Sí. Estas, en buena medida, estaban parcialmente tapadas, muy tapadas. Y nosotros las hemos excavado adecuadamente, ¿no ves? ¿Veis cómo hay ya hoyos de poste, ves? Claro, es que aquí no hay dónde resguardarse, ¿sino? Mira, hoyos de poste, y mira el hoyo de poste que hay aquí. Aquí arriba. Y después tienes aquí, mira qué hoyo de poste. Ese se ve más, sí. Se ve clarísimamente. Ahí tienes otro. Pero es que por aquí, ahí tienes otro. Está hecho en una cazoleta antigua. Y aquí tienes otro. Además, aquí ya son cuadrados. Sí. ¿Lo ves? ¿Te fijas, no? Pues tú imagínate que aquí ponen tres palos. Y un toldo. Y un toldo, de fe, puñeta. ¿Eh? Y veis, aquí hay un montón de cazoletas. Aquí hay más de 50. Y veis cómo en realidad no están puestas todas en el mismo sentido. Yo creo que ellos lo que hacen es coger un poco el grano, ver si que no haya ninguna fisura, y allí donde vean ellos que a simple vista les parece mejor, ahí lo ponen. Lógicamente, algunas se gastaban. Por ejemplo, esta la gastaron y al final en el fondo hicieron un hoyo de poste. ¿Lo ves, no? Sí, sí, sí. Sí, aquí, en cuanto... Esto, desde donde queda muy bien, es si te subes esa peña, pero hay que subirse. Y como estos, como estas cazoletas, hay más de mil, solo en el término de Pino del Oro. ¿Cazoletas de estas? Más de mil.
Es decir, es una labor sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que nos lleva también a pensar que es una labor sistemática que tiene detrás de ellos pues, un aparato estatal como es el Estado romano. En época prerromana esto sería un poco impensable. Aquí también han aprovechado una palla. Estas también son muy bonitas. Fijaos. ¿Hay algún lugar en la península ibérica que tenga tan concentración de...? No. No hay ningún lugar como Pino de Dolo en toda la península ibérica. Hay otro tipo de estructuras, también son muy espectaculares, por ejemplo, la de Terminas, en el norte de Portugal. Pero esto es único no solamente en la península ibérica, sino en toda Europa. Esto es una pena que esté así, aunque no se haya puesto más en valor, digamos. Tenemos localizadas prácticamente casi todas, o sea, lo cual no quiere decir que no sigan saliendo. Ten en cuenta que este, claro, tú imagínate que hay detrás de esa piedra hay un canchal que ha quedado tapado por el eso, pues prácticamente eso no lo descubres, que seguramente hay más de lo que nosotros hemos visto. Ya te digo que hay más de 1000, pero yo no descarto que haya más todavía. Y evidentemente algunas trincheras, ya has visto cómo son las trincheras, sí. Algunas trincheras pueden haber quedado totalmente sepultadas. Aquí lo más espectacular de la zona, lo que caracteriza a Pino del Oro y su entorno son las cazoletas. También lo hay en Castro de Alcañices, ¿eh? Y también las hay en Villarriegua. Cazoletas, no tantas como aquí, pero las hay. Y también las puede haber en más sitios que nosotros no hemos sido capaces de ver. ¿Por qué? Porque el campo está como está. O sea, aunque nosotros hemos preguntado y todo eso, pero que no descarto que haya más sitios, ¿eh? En este monte de aquí atrás, aquí al lado, hay varias labores, hay varias trincheras, ¿eh? Y entonces aquí, en un sitio donde había una fuente natural que se llama la Fuente La Carrozal, eligieron, porque no eran tontos, el sitio para poner las cazoletas. ¿Lo veis? ¿Veis las cazoletas? Uh-huh. ¿Veis? Y la Fuente La Carrozal es donde está esa piedra. Aquí está la fuente natural. Es una fuente natural. El Ofidio, que ahora no tiene la mejor... Bueno, lo tienes que ver aquí. Bueno, mira, aquí se ve muy bien el ojo. ¿Ves? Pero tienes que verlo aquí, en la interpretación. Míralo, ven. Aquí ves el ojo, esta es la cabeza de la serpiente, lo veis, aquí se ve muy bien. ¿Veis aquí como incluso tiene el lacrimal que tiene la serpiente? Lo que pasa es que, claro, es que ahora mismo con la luz que hace, muy mal. ¿Lo veis ahí el lacrimal que tiene? ¿Y esto cómo está relacionado? Esto, la cuestión es la siguiente, no es una cosa casual. El Ofidio, o el dragón, porque al fin y al cabo es lo mismo, lo dije, aquí está representado también como un dragón, son representaciones del siglo V de cerámicas griegas.
que está contando la leyenda de los argonautas. Los argonautas, Jasón y los argonautas, van al Cáucaso a buscar el vellocino de oro. El vellocino de oro es un vellocino, es decir, una piel de cabritilla, que es dorada. ¿Por qué es dorada? Porque seguramente lo utilizaban para poner una especie de lavadero y retener el oro. Es decir, eso también lo dice Plinio. Se pueden utilizar pieles para que una vez que tú has concentrado el oro, lo pasas a través de la piel, el oro se queda pegado a esa piel y ahí sí que puedes utilizar el mercurio y amalgamarlo. ¿Vale? Y la razón del vellocino de oro, es decir, el toisón d'oro, la condecoración, es la leyenda de los argonautas. Es decir, es el símbolo del héroe Jasón, que va a buscar el oro a la Cólquide y ayudada por la bruja Medea. Medea es la que duerme al dragón, a la serpiente, que está cuidando que no se lleven el vellocino de oro, que no se lleven el oro, en último término. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el señor que hizo escribir aquí esto era un señor que tenía una cierta cultura, que sabía cuál era la vinculación y que utilizó esta piedra a modo de un elemento, digamos, ritual, a modo de una representación, pues igual que se va a hacer una cerámica sobre la piedra. Entonces, el problema es que ahora mismo lo vemos muy mal, pero si os fijáis, esto como se ve mejor, si os fijáis, estos surcos, que en parte están, ven aquí con la cámara, que en parte están aprovechando las propias fisuras, están profundizados. ¿Lo veis? O sea, que han remarcado. Han utilizado la propia estructura de la roca para dar una imagen, igual que han utilizado la propia forma de la roca para labrar un dragón. Si subimos arriba, que es lo que vamos a hacer, si nos dejan, sí. Por aquí, mira, hay una especie de escalones. Ten cuidado, cameraman. Te la cojo arriba. Es que aquí igual no. Fijaos lo que hay aquí. Nuevamente cazoletas. Cazoletas que a su vez están fosilizadas por el uso tradicional del suelo. ¿Has visto cómo han puesto una valla antigua, moderna, encima de la cazoleta? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos aquí, la gente no sabía que esto era artificial. Se creía que era natural. Tuvimos que explicárselo nosotros. Y si te fijas, aquí arriba, que hay más cazoletas, por supuesto, se ve claramente cómo esta fisura, ¿ves cómo es la fisura de forma natural? Ahí está profundizada. ¿Lo ves? O sea, que esto realmente era esto es una representación mitológica que le daba un cierto simbolismo a la extracción del oro, ¿no? Eso es, que lo que hacía era sacralizar un espacio de producción mediante su conversión en una zona ritual. Que incluso aquí podían hacer incluso ofrendas o lo que fuese. ¿Entiendes? Que incluso llegó uno a decir que esto no estaba, que esto, pero eso ya es demasiada imaginación. ¿Ves esta especie de cuadradito aquí que está rebajado? Que ahí podía haber un ala, pero sí. Eso ya. Lo que es evidente es la unión de la escultura del oficio con el espacio donde se están trabajando el mineral. Ya te digo que toda esa parte de ahí atrás, no vamos a ir, está llena de trincheras donde se ha extraído mineral. Y de hecho la planta moderna que pusieron para lavar el oro cuando estuvo aquí sin calza estaba por aquí, estaba por algún punto de aquí, porque traía muchas muestras de aquí. Bueno, y otra cosa que os podéis fijar muy claramente y es cómo veis cómo efectivamente si hay mineral, porque veis que en las vallas los cantos de cuarzo cantan. ¿Lo veis? Sí, sí. Es decir, cuando tú veas en una de las cortinas de estas que hay muchos cantos de cuarzo, es que es fácil que haya una zona con mineralización.